Mario Pergolini pide cancha y va como candidato a vicepresidente de Boca. El conductor radial volverá a formar fórmula con Jorge Ameal en las elecciones de diciembre. Tengo cosas para darle al club, afirmó. Mario Pergolini vuelve a darle una oportunidad a su faceta dirigencial. El conductor radial y empresario confirmó que integrará la fórmula presidencial encabezada por Jorge Ameal para las elecciones de Boca en diciembre próximo. Tengo cosas para darle a Boca. Voy a ir en una fórmula de vice con Ameal porque creo que de presidente me fuman en un par de meses. Además no puedo dedicarle el tiempo que merece por mis otros compromisos. Y hay que tener gestión de alguien que conozca mucho el club, aseguró Pergolini en Radio La Red. La fórmula Ameal-Pergolini repetirá su candidatura tras haberlo hecho en 2011, cuando quedaron por detrás de Angelici pero por delante de José Beraldi. El actual presidente Xeneize no puede presentarse por haber cumplido dos ciclos consecutivos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mario Pergolini confirmó su candidatura para ser vicepresidente de Boca. El empresario estará en la fórmula opositora junto con Jorge Amor Ameal en las elecciones que se desarrollarán en diciembre. Las elecciones en Boca siguen tomando temperatura y aunque los comicios serán recién en la primera quincena de diciembre, el mapa político del club empezó a delinearse. Uno de los actores será Mario Pergolini, quien confirmó que será candidato a vicepresidente en la fórmula con Jorge Amor Ameal, uno de los opositores. El empresario ya había integrado la fórmula en las elecciones de 2015 en la que Daniel Angelici logró el triunfo. Tengo cosas para darle a Boca. Voy a ir en una fórmula de vice con Ameal porque creo que de presidente me fuman en un par de meses. Además no puedo dedicarle el tiempo que merece por mis otros compromisos. Y hay que tener gestión de alguien que conozca mucho el club, resaltó Pergolini en Radio La Red. De vínculo familiar con Ameal, el conductor y periodista también se refirió a los episodios que se vivieron en la Bombonera el fin de semana. En la puerta hubo algunos que te decían ojo a ver lo que gritan hoy. Es raro que la barra camine por la platea o en la puerta del estadio, subrayó. Pero también dejó su mirada sobre la gestión actual del club, que la gente insulte al presidente es una muestra de que no sabe a quién putear. Es una forma de solidarizarnos entre todos también.
Una dirigencia está para acompañar a las gestiones y Boca puede ganar 200 campeonatos locales, pero al hincha de Boca lo moviliza otra cosa. Esta además fue una gestión armada en torno a la Copa Libertadores y al pasaporte. Con mucho por resolver todavía en el oficialismo y la oposición, Pergolini habló de lo que puede significar una participación activa de Juan Román Riquelme. La decisión de Román va a cambiar la elección. Yo, si quiere mi lugar, se lo dejo. Pero sí le sugiero que sea vice u otra cosa, porque no es fácil empezar como presidente. Mario Pergolini pide cancha y va como candidato a vicepresidente de Boca. El conductor radial volverá a formar fórmula con Jorge Ameal en las elecciones de diciembre. Tengo cosas para darle al club, afirmó. Mario Pergolini vuelve a darle una oportunidad a su faceta dirigencial. El conductor radial y empresario confirmó que integrará la fórmula presidencial encabezada por Jorge Ameal para las elecciones de Boca en diciembre próximo. Tengo cosas para darle a Boca. Voy a ir en una fórmula de vice con Ameal porque creo que de presidente me fuman en un par de meses. Además, no puedo dedicarle el tiempo que merece por mis otros compromisos. Y hay que tener gestión de alguien que conozca mucho el club, aseguró Pergolini en Radio La Red. La fórmula Ameal-Pergolini repetirá su candidatura tras haberlo hecho en 2011, cuando quedaron por detrás de Angelici pero por delante de José Beraldi. El actual presidente Xeneize no puede presentarse por haber cumplido dos ciclos consecutivos. Mario Pergolini confirmó su candidatura para ser vicepresidente de Boca. El empresario estará en la fórmula opositora junto con Jorge Amor Ameal en las elecciones que se desarrollarán en diciembre. Las elecciones en Boca siguen tomando temperatura y aunque los comicios serán recién en la primera quincena de diciembre, el mapa político del club empezó a delinearse. Uno de los actores será Mario Pergolini, quien confirmó que será candidato a vicepresidente en la fórmula con Jorge Amor Ameal, uno de los opositores. El empresario ya había integrado la fórmula en las elecciones de 2015 en la que Daniel Angelici logró el triunfo. Tengo cosas para darle a Boca. Voy a ir en una fórmula de vice con Ameal porque creo que de presidente me fuman en un par de meses. Además, no puedo dedicarle el tiempo que merece por mis otros compromisos. Y hay que tener gestión de alguien que conozca mucho el club,
resaltó Pergolini en Radio La Red. De vínculo familiar con Ameal, el conductor y periodista también se refirió a los episodios que se vivieron en La Bombonera el fin de semana. En la puerta hubo algunos que te decían ojo a ver lo que gritan hoy. Es raro que la barra camine por la platea o en la puerta del estadio, subrayó. Pero también dejó su mirada sobre la gestión actual del club, que la gente insulte al presidente es una muestra de que no sabe a quién putear. Es una forma de solidarizarnos entre todos también. Una dirigencia está para acompañar a las gestiones y Boca puede ganar 200 campeonatos locales, pero al hincha de Boca lo moviliza otra cosa. Esta además fue una gestión armada en torno a la Copa Libertadores y al pasaporte. Con mucho por resolver todavía en el oficialismo y la oposición, Pergolini habló de lo que puede significar una participación activa de Juan Román Riquelme. La decisión de Román va a cambiar la elección. Yo si quiere mi lugar, se lo dejo. Pero sí le sugiero que sea vice u otra cosa porque no es fácil empezar como presidente.